Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Ya listos para celebrar la independencia? No, ¿por qué no vamos a ir a marchar? No, pero pues se celebra el día como tal, ¿verdad? Un acontecimiento importante. Nada de político, es solo un acontecimiento. Bueno. A ver. Vamos a ver. Ando un poquito mal de la garganta. Así que si se me va la voz, me van a disculpar, pero no es mi intención, es simplemente que la tengo un poquito cansada. Vamos a ver. ¿Usted cómo va a celebrar mañana? Yo, pues, voy a descansar. Esa va a ser mi celebración, honestamente. No, pues iguales. Estamos igual, ¿verdad? La verdad es que todos los días con el cansancio dan ganas de descansar, honestamente. Pero antes tampoco es que iba a desfiles, ni mucho menos. Siempre trataba de descansar, pero siempre lo veía, al menos por la televisión. Y por acá, por mi casa, que pasaban un par, así que lo miraba. Bueno, creo que hemos dado el espacio, ¿verdad?, para que la mayoría se vaya conectando. Ya estamos varios. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué impresiones les dejó la clase anterior? ¿Se lo esperaban? ¿No se lo esperaban? ¿Cómo lo ven? A ver. Somos 10. Ok, voy a dar más un poquito de espacio para que se conecten más para dar la primera paso de la lista, ¿verdad? Siempre recuerden, la recomendación es mantener la cámara encendida, ¿verdad? Recuerden que es una solicitud que nos han hecho y pues hay que cumplir, ¿verdad? En la medida de lo posible. Bueno, vamos a ir avanzando con los temas. Esta semana o esta sección, más bien dicho, es para avanzar en temas de herramientas digitales, como ya les venía anunciando, que nos facilitan la vida de alguna manera. Cuando ya hemos realizado o ya hemos puesto en marcha nuestra estrategia digital o que ya las hemos por lo menos
puesta sobre papel, sobre algún documento que nos permita irla ordenando poco a poco, ¿verdad? Entonces, el día de ayer hablamos de una súper herramienta que es HubSpot, que les va a permitir integrar todo en uno, como su nombre lo dice, son soluciones all in one. Entonces, en la medida de lo posible que ustedes puedan, de pronto, pues, traten de explorarla, traten de ir metiendo sus contactos, de ir vinculando sus redes, las redes de sus negocios, obviamente me refiero, no a las personales, a menos que desde su personal hagan algún tipo de cosas así, pero lo ideal es que sean los perfiles profesionales, ¿verdad? De sus emprendimientos, de sus empresas, etc. Entonces, recuerden que a través de esa herramienta, pues podemos montar toda la estrategia digital, ¿verdad? Y podemos estar presentes en los motores de búsqueda, podemos estar presentes en las redes sociales, etcétera. Dice Mauricio que tiene inconvenientes con el audio. No hay problema. No hay problema, Mauricio. Bienvenido de todas maneras. Y bienvenidos a todos. Y nuevamente gracias por conectarse, ¿verdad? Por estar ahí a día y puntuales, más bien dicho. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las herramientas de gestión de trabajo. Verán, en el ajetreo del día a más de uno le pasará que se les olvida hacer algo, ¿verdad? Eso es muy natural que nos pase porque vivimos llenos y llenos de cosas que hacer, que de trabajo, que de estudio, que en el hogar. Entonces, la vida se ha vuelto más acelerada en los últimos años. Hacemos más cosas, queremos estar en más lugares, queremos abarcar más cosas y entonces de pronto hay cositas que se nos olvidan. Eso a título personal. Ahora imagínense en el diario ocurrir de una empresa, ¿verdad? Donde probablemente son 10, son 20, son 30 colaboradores y mantenerlos dentro de un trabajo, dentro de una tarea que hacer, no es sencillo porque los que estarán en una empresa no me van a dejar mentir que a veces con las indicaciones no todo el mundo tiene la disciplina de cumplirlas a cabalidad nada más de palabra, sino que muchas veces necesitamos herramientas que nos permitan mantener un control, ¿verdad? Un control sobre nuestros colaboradores, nuestros compañeros. La idea no es controlarlos por controlarlo, sino pues realmente llevar un control de la situación en general, ¿verdad? Entonces cada parte, cada etapa dentro de una empresa es de vital importancia, así sea desde la persona que se encarga de darle la bienvenida a los que visitan a la empresa, aquellos que están en la, manufacturando algo, los que están dando servicios, soportes técnicos, todo, absolutamente todo lo que se hace en una empresa es de vital importancia. No importa si esta empresa es multinacional, si es un emprendimiento, si es una micro, una mediana o una gran empresa, todos tenemos procesos que hacer, ¿verdad? Y en ese ajetreo, en ese montón de cosas que hay que hacer, es que hay que auxiliarnos. Hay que auxiliarnos de herramientas, de plataformas que nos permitan tener todo muy organizado. Y entonces, en ese sentido, las herramientas de gestión de tareas pues son herramientas, son plataformas que engloban un conjunto de metodologías que van enfocadas en la dirección, planificación estratégica de un proyecto. Los que ya han tenido la oportunidad de estudiar acerca de la planificación estratégica saben muy bien que el tema del control es de vital importancia para poder llevar a buen puerto un proyecto. Si usted no tiene una planificación estratégica bien diseñada, pero no le puso suficiente atención al tema del control y la dirección misma de esa planificación, muy probablemente eso vaya al fracaso. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ya se esforzaron bastante en hacer una buena planificación, en estudiar el mercado, en estudiar a la competencia, en estudiar al consumidor, y eso, perdón, eso lleva tiempo y requiere de mucho esfuerzo. Y entonces cuando usted hace eso y deja de lado el control y la dirección, entonces
haga de cuenta y caso que todo ese gran esfuerzo que ella hizo en un momento dado se le va a venir abajo. Y entonces estas herramientas nacen en ese sentido, en darle ese apoyo que tanto necesitan los empresarios, emprendedores, incluso nosotros en nuestra vida personal también las podemos utilizar. Entonces, este tipo de herramientas pues tiene ciertas ventajas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener recogidas de información, que es vital que una plataforma nos diga de forma automática y objetivo los tiempos dedicados a cada proyecto. Es decir, usted con una plataforma de esta puede delimitar el tiempo y decirle a un grupo de colaboradores, bueno, ustedes tendrán de lunes hasta sábado para terminarme esta tarea. Y la plataforma le está avisando día con día, oye, te queda menos tiempo, perdón, para completar esta tarea. Oye, ya se acerca el día del vencimiento. Entonces, nos está dando esas alertas y como que los seres humanos, la mayoría, como que trabajamos mejor bajo esa presión. Y entonces empezamos a enfocarnos más en obtener ese resultado. También nos deja tener un control total sobre el proyecto. Aporta una visión de conjunto y ayuda a organizar la planificación y seguimiento desde el origen hasta el final del proyecto, sabiendo en todo momento dónde nos encontramos y cuál es la rentabilidad del proyecto. Entonces, este tipo de plataformas nos pueden acompañar desde el momento mismo en que nosotros estamos ideando el proyecto, ¿verdad? Y nos pueden acompañar en cada una de las etapas del proyecto mismo, en cada uno de los departamentos que se van a ver involucrados para poder completar una tarea. Y ahí nos lleva, ¿verdad? Nos lleva de la mano y es una manera de organizarse muy bien. También nos permite tener análisis de desviaciones. Una vez que se tiene toda la información, es posible analizar desviaciones en cuanto a tiempo, presupuesto, gastos, avances y todo lo que tiene que ver con el proyecto. Entonces, en este sentido, si nosotros detectamos que algo no está marchando bien de acuerdo al tiempo que nosotros pretendemos, ahí podemos hacer el ajuste. Pero imagínense, por ejemplo, que ustedes lanzan el proyecto y le dicen al departamento de ventas, ok, yo quiero que ustedes me entreguen, en 15 días, no sé, $200 en ventas. Pero se lo dijeron así y no hay un mecanismo de control, no hay una herramienta de este tipo que los esté llevando. Entonces llegan 2 días antes de que se acabe el plazo y a lo mejor uno que otro vendedor se esforzó y cumplió, pero algo otro le va a decir, no, es que no sabía qué me tocaba hacer o no lo tenía por escrito o no sabía que ya se acercaba el día. Entonces lo bueno de estas herramientas es que ustedes pueden ir asignando tareas, asignando checklists, asignándole a un departamento una tarea en particular, algo con tiempos medidos para que estas personas rindan o para que ese departamento rindan como esperamos. Y por supuesto que mejora la comunicación interna, ya que, por ejemplo, si la persona que está a cargo de una cierta cantidad de personas o ustedes como emprendedores van a necesitar estarse comunicando con todas las áreas que involucran para poner en marcha para poner a la venta un producto o un servicio o poner en marcha un emprendimiento y mediante la evaluación y el monitoreo constante de estas plataformas, pues obviamente vamos a estar hablando, ¿verdad? Vamos a estar diciendo, oye, ¿qué pasó? Hoy me tenías que entregar ese reporte, no me lo entregaste, ¿qué pasó? Entonces, mejora muchísimo la comunicación y nos permite estar más alerta para poder, ser más óptimos en ese sentido, para que nuestros proyectos finalmente tengan éxito y no se nos caigan por el tema de no saber tener control del mismo. Entonces, algunas de las características que tienen los software de gestión de tareas, porque a final de cuentas son software, al igual que el software que les mostré el día anterior, como lo es HubSpot, acá tenemos varios también que nos pueden ayudar, pero, por ejemplo, nos da la facilidad de poder compartir documentos. La mayoría de estas plataformas, usted puede subir información, ¿verdad? Desde fotos, PDF, documentos, enlaces y un sinfín de cosas que puede ayudarle a mejorar esa comunicación interna con su equipo de trabajo. Por supuesto que nos ayuda a dividir las tareas, ¿verdad? Por áreas, por proyectos, por
por etapas, en fin, como la persona que esté a cargo o como, o como tenga dada la filosofía de una empresa en particular, de cómo dividir el trabajo en función de que cada área sea eficiente en lo que le corresponde hacer y que pueda finalizar pues sus tareas en el tiempo acordado para que el proyecto siga marchando de una manera adecuada. La comunicación interna se refuerza, claro que sí, lo hemos dicho, porque cada quien está pendiente de lo que está haciendo y a quien le toca monitorear se le vuelve mucho más fácil estar verificando qué es lo que está haciendo cada persona de un equipo de trabajo o cada área en particular. Entonces, realmente son herramientas que no son nada despreciables. Como les digo, retomamos el tema de que la vida va avanzando demasiado rápido. Creo que a todos nos ha pasado que empezamos un lunes y cuando sentimos ya es viernes. Y entonces necesitamos este tipo de ayuda porque mientras más cosas hay que hacer, pues necesitamos ayudarle a nuestro cerebro a recordar ciertas cosas, ¿verdad? Podemos tener en algunas plataformas incluso conferencias en tiempo real, siempre con el tema de poder mantener la comunicación activa. Y a pesar de que ya hemos vuelto en la mayoría de las empresas al trabajo presencial, pero habrán algunas que, o algunos colaboradores que aún se están en casa, que están lejos, que viajan y que de pronto no pueden estar en reuniones, etcétera. Entonces, esas plataformas nos permiten integrar ese tipo de herramientas que también, a final de cuentas, pues, ayudan y abonan muchísimo el tema de la comunicación interna. Notificaciones en tiempo real. La mayoría de estas plataformas tenemos, nos llegan las notificaciones al celular, ¿verdad? Así como usted utiliza, si lo utiliza en el Google Calendar, que cuando usted tiene un evento, ahí le llega una notificación o le llega la información al correo. Así mismo pasa con estas herramientas. Y, por supuesto, que nos dan independencia. La gran mayoría de estas herramientas podemos tenerlas en el móvil y, obviamente, en el escritorio. Entonces, no hay excusa alguna de decir que porque no estoy sentada o sentado frente a la computadora, no voy a estar al pendiente de lo que mi equipo de trabajo está haciendo o lo que yo debo hacer de las tareas asignadas, y así es que me permite esa movilidad y esa independencia, que es algo que también se demandaba mucho porque por el mismo ajetreo de la vida misma, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros como emprendedores, como digamos, encargados de un área en particular, como personas que trabajan para una empresa, aprendamos a manejar estas herramientas y le saquemos el mejor provecho. Vamos a ser más productivos nosotros. Probablemente si usted está buscando promoverse en el trabajo y llegar con ideas de este tipo que pueden ayudar, que pueden aportar a organizar mejor el trabajo dentro de la entidad donde usted se está manejando, créanme que va a ser refrescante, que va a hacer que lo vean, que va a decir, bueno, esta persona sí sabe lo que está haciendo. Entonces, tenemos que ir acumulando conocimiento, tenemos que ponernos a la velocidad que va la vida misma y darle una pequeña ayudadita a nuestro cerebro, ¿verdad? De eso se trata. Uno de los grandes objetivos que tienen estos gestores de tareas, estos software de gestores o de gestión de tarea, es que es organizar las actividades, mantener un control sobre las mismas y no dejar escapar ningún detalle, ¿verdad? Con el fin de que todos funcionen adecuadamente para poder alcanzar el éxito en un proyecto. Este siempre ha sido uno de los grandes temas de discusión, incluso en la teoría administrativa, pues se habla muchísimo de la etapa del control dentro de la planificación estratégica, porque, retomo las palabras que les dije al principio, es que es uno de los pasos que si usted no está firme en él, pues básicamente puede llegar a caer, puede llegar a botar cualquier tipo de proyecto. Entonces, todas estas herramientas nacen con esa finalidad. Por supuesto que también tiene una gran importancia para el mundo empresarial, ¿verdad? Y es que nos permite reducir horas improductivas, acelerar la ejecución de los trabajos y mejorar la coordinación de los equipos. Muchas veces, si nosotros no tenemos un control sobre qué están haciendo nuestros colaboradores, nuestros compañeros de trabajo, pues realmente pueden pasar lapsos en los que no se está haciendo nada.
a pesar que yo crea que les he dado una actividad, pero si yo les pongo tiempo, esta persona va a trabajar de forma más productiva porque sabe que tiene un límite, que tiene que llegar a un día en específico que tiene que entregar una tarea en particular. Entonces, nos ayuda muchísimo para mantener ese control, ¿verdad? En la actualidad, existen tres grandes software de gestión de tareas. Voy a hacer una pausa ahorita porque veo que ya se conectó la mayoría. Entonces, vamos a pasar lista ahora mismo. Vamos a ver. Melissa Ivonne. Melissa. Catherine Stephanie. Perdón, aquí estoy, Melissa. Solamente que se me había bloqueado el teléfono. Vale, no hay problema. Catherine, ¿está por ahí? Presente. Ok. Jocelyn Margarita. Ok. Jessica Karina Mármol. Mauricio Antonio Segovia. Ok. Me tienen un poquito de cuidado con el lapicito, ¿ok? Para que no me manchen la pizarra y puedan ver correctamente la presentación. Claudia Marisela Rodríguez. Presente. Ok. Catherine Gabriela. Presente. María Miriam Argueta. Lisbeth. ¿Estará ahí? Lisbeth. Perdón. Disculpe, pero es que se me tuvo un problema con mi micrófono. Ok, ¿y me comenta Lisbeth o María Miriam? Soy Jessica Karina Mármol. Ah, perdón, Jessica, Jessica. Acá le ponemos la asistencia. Ok, Lisbeth Saraí. Presente. Ok. Douglas Arístides. Okay. Carmen Carolina. Presente. Muy bien. Josibeth Abigail. Presente. Ok. Zulma Marlene. Presente. Susana Margarita. Ok. Rafael Alexander. Edgar Eliel. Presente. Y Daniel Jeremías. Presente. Ok, muy bien. Bueno, vamos a volver al tema de la clase. Como les adelantaba o les platicaba hace un instante, pues los softwares de gestión de tarea, los más grandes, los más importantes a nivel mundial, los más utilizados por miles y miles de personas. En primer lugar se encuentra Trello, que es una herramienta eficaz para la gestión de proyectos. Y pues el diseño nos permite que en una sola pantalla nosotros podamos mirar el progreso de un proyecto o la planificación de un proyecto a través de diferentes tarjetas o tareas y que pueden reordenarse fácilmente, ¿verdad? Arrastrándolas de una etapa a otra. Asana es otra herramienta de gestión de tareas que permite que los equipos puedan compartir trabajo, puedan planificar, organizar el proceso de proyectos de cada tarea y cada miembro del equipo de trabajo pues está al día, ¿verdad?, con lo que tiene que hacer. Tenemos Wire que facilita la colaboración y la realización de proyectos al poder realizar programación de tareas y hacer seguimiento de los progresos. Cada una de ellas pues básicamente nos ofrece, digamos que lo mismo en temas de distribución de trabajo, de planificación, etcétera, ¿verdad? Aquí lo que diferencia a una quizás de la otra será la visibilidad que tenga, con el cual ustedes se sientan más cómodos también. Entonces,
realmente cualquiera de los que ustedes utilicen, pues, pues les va a rendir, ¿verdad? Nada más es que se sientan cómodos con ellos y que lo puedan entender. Existe, existe otro, perdón, que se llama ClickUp también, o sea, ahí en YouTube hay bastante publicidad de eso, es una muy buena herramienta de gestión de tareas también, en donde pues los equipos de trabajo pues se encuentran y pueden ser más productivos. Así que cualquiera de esas cuatro que ustedes utilicen, que yo las he visto, que las he probado, rinden muchísimo. Y todas, como todo, ¿verdad? Tendrán su versión de paga y su versión gratuita. Nos vamos a quedar para entender cómo funcionan estos software con Trello. Trello es un software de gestión de proyectos con una interfaz web y con acceso a iOS y Android, ¿verdad? Es decir, es multiplataforma, usted puede estar tanto dentro de la parte de su escritorio, con su computadora, con su tablet, con su teléfono. La idea es de que nunca, bajo ninguna circunstancia, usted olvide Trello. Usted la tiene que tener ahí como su gestor de tareas y que le recuerde siempre que a lo mejor hay algo que hacer o que puede estar revisando constantemente. Le da esa interdependencia de la que hablábamos dentro de las características de este tipo de herramientas. Entonces, es como un tablón virtual, ¿verdad? En el que se pueden colgar ideas, tareas, imágenes, enlaces. Es bastante sencillo de utilizar, bien intuitivo, y se puede realizar cualquier tipo de tarea que requiera organizar información. Es bastante curioso que esta herramienta es utilizada por diseñadores, por marketers, por administradores, por investigadores de mercado, por doctores, por cualquier tipo de persona, porque la facilidad que da es que no te encierra a un solo método o a una sola forma de organizar el trabajo. Realmente te da la libertad de que puedas organizarlo de acuerdo a las necesidades, al flujo de etapas que pueda tener una tarea en particular. Entonces, eso es buenísimo. Otra de las cosas que rescato que es buenísima de esta plataforma es el diseño. Es un diseño sumamente bueno. Ya lo van a ver, más adelante les voy a mostrar la interfaz. Es súper atractivo a la vista, es súper fácil de utilizar y tiene una cosa bien curiosa, ¿verdad? Que no todo mundo padece de esta situación, pero ellos han pensado hasta en eso. Y es que hay personas en el mundo que tienen problemas que son daltónicos. Entonces, cada tarea usted le puede asignar un color. Entonces, ellos han pensado hasta en ese pequeño detalle que le permite a la hora de asignar un color que si usted tiene pasa por una situación de esa que sufre daltonismo, entonces usted puede incluso activar esa función para que usted se sienta pues en sintonía con todo el equipo. Entonces, tiene como que esa parte también, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que las marcas tienen que volverse humanas, que tienen que acercarse a las necesidades de las personas? Pues bueno, Trello en ese sentido ha metido un golazo porque no hay otra plataforma actualmente que haga ese tipo de cosas. Como les digo, tal vez no habrán muchas personas que sufren de eso, pero habrá alguna que sí, y por esa inclusión que ellos hacen, la verdad es que es bien importante rescatarlo, ¿verdad? Porque nos da un gran ejemplo de cómo humanizar la marca. Entonces, esta empresa, al igual que la que hablábamos ayer, son bastante recientes. Esta surgió en el 2010 como un proyecto de Federico Stella. En el 2011 se lanzó un prototipo que esperaba resolver problemas de planificación de gran importancia, o sea, básicamente nació como tal, no cambió mucho, nada más se empezó a sumar otros detalles que con el tiempo fueron, digamos, puliendo la aplicación como tal. Y bueno, la primera versión que se tuvo, que tenía por nombre Trellis, ¿verdad? Así salió la primera versión, tanto para la versión de celular, para iPhone y para el escritorio. Y ya en el 2012... lanzó la versión para Android. En el 2014 cambió su nombre a Trello Incorporation y en el 2017 fue vendido a otra gran empresa tecnológica como Atlassian por
425 millones de dólares. Entonces, imagínense que del 2010 al 2014, la importancia que ha tenido esta empresa, la ayuda y la cantidad de ventas que ha tenido para poderla vender a otra empresa por esa barbaridad de dinero, entonces, quiere decir que han hecho las cosas bien, que han ayudado a muchísimas empresas y que su método se sigue colocando muy bien en el mercado. Entonces, desde el 2019, Trello cuenta con más de 35 millones de usuarios activos a nivel mundial. Entonces, estamos hablando de que muchas personas lo utilizan. Bueno, actualmente esta cuenta de Trello, yo la conocí precisamente cuando tuve la oportunidad de trabajar para una agencia en España. Entonces, básicamente mi trabajo todas las mañanas al despertarme y obviamente estar lista ya para trabajar, era entrar a esta plataforma y ver las actividades que me dejaban, ¿verdad? Por ejemplo, empresa XYZ necesita trabajarle, qué sé yo, un spot publicitario, hay que trabajar un insight, hay que trabajar un arte, hay que trabajar una cuña radial, hay que comenzar con un plan de marketing. Entonces, diferentes tareas que me iban asignando y pues nada, yo comenzaba a trabajarlas y en la medida que iba avanzando en cada una de las etapas, obviamente iba cambiando y avanzando esa tarjeta o esa tarea que me habían ya dejado, ¿verdad? Y así, al final del día, la persona que, mi jefe superior que yo tenía, pues iba a la cuenta y revisaba el avance, ¿verdad?, de las tareas. Y así es como me supervisaban. Imagínense, yo estaba al otro lado del mundo, en un horario totalmente diferente. Entonces, esta herramienta realmente es bastante funcional, rinde muchísimo. En la actualidad, pues, cuenta con más de 35 millones de usuarios, como les decía, y ofrece tres tipos de planes: el gratuito, el business class y el enterprise. Pero bueno, más de lo que hemos hablado y para lo que sirve, pues básicamente es para organizar, coordinar y gestionar cualquier tipo de tarea personal, empresarial, de cualquier índole, ya sean proyectos laborales, como tareas del día, planificación, ejecución de viajes itinerarios, entre otras actividades que requieran establecer listas. Yo conocí personas incluso que ponían sus rutinas de ejercicio diario en esta plataforma. Entonces, iban midiendo su progreso en el tema del cuidado físico, ¿verdad? Les cuento esto para que vean de que se adapta a cualquier tipo de tarea que ustedes quieran hacer. Entonces, ¿qué nos aporta este tipo de, o esta plataforma como gestor de proyecto y tareas? Primero que nada, colaboración, ¿verdad? En los proyectos, un diseño muy potente, como les decía, y una plataforma de gestión de proyectos multidispositivo. Pueden tenerla en más de un lugar. A ver, los tres componentes que tiene esta plataforma, los tres grandes componentes que tiene son los tableros, ¿verdad? Que es, ahí pueden gestionarse varios proyectos o cada tablero puede ser incluso un proyecto dependiendo de la magnitud del mismo. Y cuando se gestiona un proyecto, pues los tableros también pueden ser secciones en ese mismo proyecto. Por ejemplo, yo puedo tener un proyecto que sea para, digamos, consultoría de una empresa en particular, ¿verdad? O puedo tener un tablero en el cual yo diga consultorías, community manager, etcétera. Y puedo dentro del tablero hacer como secciones. Y puedo hacer listas también, que son las categorías de las tareas que se van a realizar. Y es posible crear n cantidad de listas para poder llevar a cabo esas tareas. Y las tarjetas, pues, son precisamente las tareas en particular. Entonces, si vamos por jerarquía, tablero, pues, es como que el todo, ¿verdad? Lo más grande. Luego vienen las listas que están dentro de los tableros. Y dentro de las listas podemos encontrar las tarjetas. Esa es la jerarquía de ascendente a descendente que tiene esta plataforma. Algunas de las características que van a encontrar en esta plataforma y del por qué es la gran favorita en el tema de gestión de proyectos es que es un sistema de trabajo colaborativo, ¿verdad? Es decir, yo puedo integrar a un equipo de trabajo y le puedo dar acceso a un tablero
sin ningún tipo de restricción, ¿verdad? A excepción que yo lo ponga privado, pero si yo lo pongo público, ya usted me da su correo electrónico, yo lo agrego, usted visita su correo electrónico, confirma que quiere participar en ese tablero y ya está, ya puede ver la información. También tenemos asignación de tareas a cada uno de los miembros del equipo. Se pueden hacer checklists también. Hay registro de actividad de las tareas a través de la cual se pueden conocer de forma actualizada todita las novedades llevadas a cabo con detalle. Es decir, dentro de la tarea, si alguien actualizó algo, pues ahí sale la hora, el día y qué es lo que actualizó, obviamente. Permite adjuntar archivos, como les decía, fotos, documentos, etcétera. Organizar tareas con etiquetas, por etiquetas de urgencia, mayor urgencia, menor urgencia, etcétera. Y es posible aplicar fechas de vencimiento a las tareas, además de reafirmar que es multiplataforma, ¿verdad? Cuenta con un diseño minimalista, si lo queremos ver de ese tipo, o sea, es plano, pero es atractivo. Y pues obviamente es muy intuitiva, es muy fácil de usar. Y el paquete de business ofrece o se caracteriza por permitir subir archivos adjuntos hasta 250 megabytes. O sea, es un montón de espacio que podemos tener. Claro, esa es la versión de paga, ¿verdad? En la versión de gratuita no tenemos tanto espacio, pero es que la verdad no desmerece. Yo me he manejado muchísimo con la versión gratuita y la verdad es que me va muy bien, no me genera problemas. Hay asistencia en línea para este tipo de paquetes, como para la mayoría de las plataformas, ¿verdad? Si usted paga, pues obviamente el proveedor va a estar al pendiente de lo que usted necesite. Puede encontrarse en diferentes idiomas, la información se puede sincronizar incluso con sus cuentas de Google Drive y permite ese manejo de información en más de una plataforma. Y bueno, entre otras cosas, eso es lo que nos ofrece esta plataforma de Trello, ¿verdad? Las ventajas, pues las tareas y los proyectos son compartidos en tiempo real, es decir, en el momento que alguien hace un cambio, usted lo puede ver, no tiene que esperar mucho tiempo, se suben los documentos súper rápido, permite agregar comentarios, cuenta con un motor de búsqueda interna, por ejemplo, cuando ya el trabajo se va robusteciendo, pues a veces nos perdemos y tener la facilidad de un motor de búsqueda nos ayuda muchísimo. Es posible configurar opciones de privacidad, como les decía, habrá, por ejemplo, si tienen un departamento de contabilidad, habrán cosas que solo necesitan saber ellos y nadie más, ¿verdad? O cosas más delicadas de la empresa. Y bueno, permite observar el estatus de cada tarea, ¿verdad? Incrementar la productividad del equipo, se vuelve más rápido. Bueno, y otros tipos de ventajas que podemos encontrar, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos encontrar en los tableros? Pues pendientes, tareas pendientes por hacer, en proceso, culminado. Claro, todo esto va a depender de la edición que usted le quiera dar al tablero, ¿verdad? Y sus necesidades. Aquí tenemos la privacidad de los tableros, puede ser privado, que son las personas que se encuentren agregadas podrán ver el contenido. Hay equipos también, solo los miembros de un equipo en particular y el público, ¿verdad? Que cualquiera lo podrá ver. Pero esas son configuraciones que uno hace al momento de abrir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito la interfaz, perdón, de esta plataforma para que ustedes puedan observarla, puedan mirarla. No sé si fue porque les gustó o qué, pero ahí vi que me mandaron un confeti. Bueno, vamos a parar esta presentación para poderles mostrar la plataforma. Bueno, vamos a hacer otra pausa para pasar lista, ¿verdad? Ya que vamos a cambiar de pantalla. Tal vez ya se conectaron los que aún no lo estaban. Bueno, vamos de abajo hacia arriba. Daniel Jeremías. Presente. Ok. Edgar Eliel. Presente. Rafael Alexander. Susana Margarita. Presente. Fue Rafael, ¿verdad? Sí, correcto. Ok.
Perdonen que les pregunte, sí, pero es que como estoy en el documento de la lista, no estoy viendo quién me habla, ¿ok? Susana Margarita. Ya está, quizás. Zulma Marlene. Presente. Yosibet Abigail. Presente. Carmen Carolina. Presente. Douglas Arístides. Lisbeth Saray. Presente. Ok, María Miriam. Ok, Catherine Gabriela. Presente. Ok, Claudia Marisela. Presente. Mauricio Antonio. Presente. Jessica Karina. Presente. Okay. Jocelyn Margarita. Y a ver, Katherine Stephanie. Presente. Y Melissa Ivonne. Presente. Excelente. Bueno, entonces vamos a ver acá. Les voy a mostrar la interfaz y un poquito cómo se podría organizar una tarea dentro de esta plataforma. Bueno, este es Trello, ¿verdad? Yo la tengo en gratuito. Yo trato de aprovechar algunas de las plataformas lo más que pueda de forma gratuita. Primero porque me permite comprobar las ventajas que tiene este tipo de plataforma y la facilidad, ¿verdad?, con la que se puede utilizar. Entonces, como podrán ver acá, tenemos la barra de tareas, ¿verdad? Esta es como el home, ¿verdad?, el que ustedes pueden ver acá en Trello. Acá verán los espacios de trabajo, ¿verdad? Si le damos clic, solamente hay un espacio de trabajo porque solamente es el mío. Ustedes podrán tener más de uno o su empresa podrá tener más de uno. Y acá tenemos lo que recientemente se ha utilizado, ¿verdad? Tenemos acá los marcados, yo no he marcado ninguno. Y bueno, acá tenemos la opción de crear tablero, ¿verdad? Ahora bien, acá en el menú lateral, pues tenemos tableros, ¿verdad? Que yo los puedo crear de cero o puedo hacerlo a través de una plantilla. Acá solamente tengo dos tableros, como pueden ver, ¿verdad? Acá tenemos diferentes plantillas, por ejemplo, acá les voy a dar una muestra así como que muy rapidita de lo que ustedes pueden encontrar. Tengo un poquito lento esto. Ahí está cargando. Como pueden ver, se las voy a poner en español para que no nos vayamos a perder. Ahí está, mira, por ejemplo. Es lo que les mencionaba de que es bastante extensa y es bien amplio quienes utilizan este tipo de herramientas, no solamente la gente que nos encargamos de marketing, sino que, por ejemplo, mire acá un monitor de salud, ¿verdad? De salud, el monitor del equipo, planificación para educación y en el hogar. Vamos a ver qué otra cosa para negocios, pues tenemos acá canalización de gestión de pedidos, plantillas de seguimiento de subvenciones. ¿Qué más? Podemos encontrar plantillas de proyectos de diseño, de verificación de sistema y diseño, de branding como freelance, plantillas de revisión literaria, enseñanza y planificación semanal. En fin, ustedes van a encontrar tantos tableros como quieran. Por ejemplo, si yo me meto a uno de estos, para que vean que ya viene armadito. Vamos a ver, este me llama la atención. Le damos clic. Y acá nos enseña la visibilidad de la plantilla, ¿verdad? Cómo está organizada. Vamos a ver si nos... Acá está, ya nos hace la traducción, ¿verdad? Pero, por ejemplo, miren, acá dice comienza, ¿verdad? Y tiene hasta una pachita, o sea, es bien variable el diseño que usted puede tener. Entonces acá pone las partes interesadas, que obviamente pueden ser el freelance y la persona que lo está contratando. Aquí puede haber un cronograma del proyecto, notas de llamada, es decir, si han hecho llamadas, qué es lo que se habló en esa llamada.
Acá tenemos un brief creativo, ¿verdad? Objetivo de esa fase, la audiencia. Acá habla de audiencia porque como es un freelance, un desarrollo de un nuevo proyecto, probablemente es algo publicitario. Entonces necesitamos saber qué tipo de audiencia vamos a llegar, a los objetivos. Luego, en la siguiente etapa de descubrimiento, pues una auditoría de marca, ¿verdad? Para ver cómo está, qué es lo que le podemos nosotros ofrecer. Un análisis creativo y entrevistas con las partes interesadas, ¿verdad? Entonces, eso como un tablero ya hecho, digamos, ustedes se dedicaran a algo así, pues, sería algo interesante de poder utilizar. Y para usar la plantilla, pues, solo le damos tal cual, ¿verdad? Utilizar plantilla. Y acá le cambiamos nombre, le podemos poner plantilla 1, nada más para cambiarle el nombre, ¿verdad? Ahí dice que está en mi espacio, bueno, le damos OK. Y ya está, ¿verdad? Entonces ya me tira directamente al tablero. Y vean, aquí tienen diferentes etapas. Como yo les mencionaba, tenemos una gran cantidad de pues, tarjetas. Este es el tablero, como les decía, que va por jerarquía. Tablero es todo lo que vemos acá. Esta que vemos acá es la lista y estas son las tareas que podemos tener en cada una de las listas. Entonces, por ejemplo, si yo, de acuerdo a lo que ya hablé con el cliente, por ejemplo, y de pronto hay un acuerdo ya de servicios creativos, entonces ese acuerdo, la información que hay dentro de esta tarjeta, muy probablemente me va a servir para esta lista, que es la lista creativa. Entonces yo solo, miren, solo la arrastro. Ahí está, me deja ver lo que tiene, ¿verdad? La información. Acá no tiene nada porque solo para efectos de enseñanza, pero ustedes acá pueden empezar a digitar, etcétera. Entonces lo voy a cerrar para ir avanzando y entonces se puede mover. Ok, un momento, creo que esta no me está dejando. Bueno, voy a volver al home, ¿verdad? Y les voy a enseñar otras cositas. Tenemos acá información de introducción, los tipos de tablero, lo más destacado. Estas son cosas muy de la aplicación. Pero bueno, esta es más o menos la interfase. ¿Para qué nos va a servir? Pues obviamente para crear nuestros propios tableros, nuestro propio control. Les voy a dar una pequeña paseo por este tablero que yo tengo. Por ejemplo, yo aquí tengo esta lista que dice académico, que dice email marketing, que dice tareas de marketing, por ejemplo. Tenemos acá, por ejemplo, para contenidos, ¿verdad? Tengo unas infinidad de contenido. Entonces yo puedo pasar una tarjeta para una fase, digamos para acá, ¿sí? Y puedo pasar esta para acá. Y así puedo ir manejando. Entonces, me voy a regresar a home. Quería que vieran cómo hacer eso. Entonces, vamos a crear uno, ¿verdad? Supongan que vamos a partir de bajo el supuesto que nosotros tenemos, a ver, ¿dónde está esto? Déjenme, acá estamos. Imagínense que ustedes son una empresa o somos una empresa que vamos a tener una nueva línea de producto, ¿verdad? Vamos a lanzar un nuevo producto. Entonces, estas son algunas de las cosas que podríamos hacer. Entonces, el tema principal de nuestro tablero va a ser el lanzamiento de un producto. Recuerden que uno en esta gestión de tarea puede estar en fases incluso previo al lanzamiento o la creación de algo. Entonces, vamos a hacer un tablero y vamos a partir desde cero, ¿verdad? Y acá ustedes pueden elegir, ¿verdad? Pueden elegir un color de fondo, como lo pueden ver acá, verde, rojo, celeste, o pueden elegir una imagen. Será al gusto de cada quien. Por ejemplo, yo le voy a poner al tablero de nombre lanzamiento de un nuevo producto, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver. Ahí está. Estamos creando el tablero. ¿Qué fue? ¿Me salí? Vale, acá está. Lo que pasa es que como estamos en la versión gratuita,
y yo ya me acabé la cantidad de tableros, me dice que debo de probar la suscripción gratis. Por eso es que usualmente yo en un solo tablero tengo todo, pero lo que puedo hacer es, vamos a ver, me regreso al home, vamos a ver. Bueno, vamos a suponer de que este es el tablero que yo necesito utilizar, vamos a archivar algunas de las de estas listas para que me dé espacio a poder trabajar un solo ejemplo para que no se me pierda. Entonces voy a archivar todo esto para poder tener este tablero a mi disposición y hacer lo que yo necesito. Entonces para borrar algo, y no queda borrado totalmente, se archiva por si yo lo voy a necesitar y en algún momento la busco dentro de este tablero. Bueno, entonces tenemos este gran tablero acá. Y lo que yo voy a hacer es añadir una lista. Recuerden, el tablero es lo más amplio. Y luego dentro del tablero yo puedo elegir listas. Y dentro de las listas puedo elegir diferentes tareas. Entonces digamos que para este tablero de desarrollo de productos, yo voy a poner acá que la lista se va a llamar lanzamiento de un nuevo producto. Y aquí tengo una lista. Entonces voy a asignar una tarea. Entonces, digamos que lo primero que yo voy a hacer para poder lanzar ese nuevo producto es de tener como los datos iniciales del producto, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a contener? ¿Qué tipo de producto va a ser? ¿Va a ser un producto para hombre, para mujer, para unisex, para niños, para personas adultas mayores, etcétera? Entonces, y agrego esa tarjeta. Entonces, dentro de la tarjeta, si yo le doy clic, ustedes verán que me aparece un cuadro de diálogo. Entonces aquí habrá una descripción. Entonces acá yo podría poner recabar información del tipo de producto que vamos a lanzar. Esto solo lo estoy haciendo como objetivo. Entonces yo acá puedo agregar los miembros. Si ustedes ven, acá alguien me da un correo electrónico, yo lo agrego. Y esta persona en su cuenta de correo va a recibir una notificación y ya va a poder ser parte de este tablero, ¿verdad? Ya va a poder empezar a trabajar. Ahora bien, yo le puedo poner una etiqueta. Incluso en la actividad, cuando ya yo tenga un miembro, yo le puedo poner. Acá, por ejemplo, le puedo poner tarea designada a fulanito de tal. Ahí está, la tarea designada a él. Y le voy a guardar, ¿verdad? Y entonces yo puedo aquí agregarle una etiqueta. Si ven, tengo diferentes colores. Acá está lo que les hablaba, que puedo habilitar el modo apto para daltónico. Bueno, yo no lo soy en este caso, pero supongamos de que esta tarea es, digamos, más o menos urgente, digamos, tiene una urgencia moderada. Entonces yo le puedo poner un color naranja, ¿verdad? Y la persona que la vea, si yo me salgo de esta tarjeta, acá va a ver, oye, esto es urgencia un poquito moderada, tengo que meterle caña a esto, ¿verdad? Y incluso le puedo agregar una checklist, ¿verdad? Una lista de verificación. Entonces, puedo poner aquí información, ya tendría una checklist, ¿verdad? Entonces, podría añadir otras más cosas, pero de momento la dejamos así. Podemos agregarle fechas. Ok, yo quiero que esta información a mí me la entreguen a más tardar en una semana, ¿verdad? Sería el 22 de septiembre a las 8:49 de la noche. Y le digo que le esté recordando un día antes. Yo le puedo poner acá que le recuerde 5 minutos antes, 10, 2 horas. Y pues como ven, un día que es el periodo máximo para poder hacer esa fecha, ¿verdad? Entonces, vuelvo acá, lo pongo, sí, ya lo he puesto 22. A la hora lo vamos a poner a las 20 horas y ahí está, un día antes. Y ahí está guardado. Y aquí, como ven, ya cambió. Aquí ya me dice el vencimiento. Entonces, yo si me salgo de la tarjeta, nuevamente aquí se me actualizó en tiempo real. Acá ya dice las fechas iniciales y obviamente las de finalización. Puedo agregar adjuntos y es sumamente rápido, ¿verdad? Yo le digo al que lo quiero del ordenador. Por ejemplo, voy a agregar esto y me lo subió ya. Ahí está ya la información.
y puedo agregar tantos como yo quiera, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, ya agregué adjuntos, puedo añadir botones, bueno, puedo añadir un montón de cosas de momentos para que lo sepan. Y ya tengo esta tarjeta acá. Y entonces yo puedo agregar otra tarjeta. Por ejemplo, puedo decir, ¿sabes qué? Yo también para lanzar ese producto necesito una investigación de mercado. Y entonces agrego una nueva tarjeta y entro a abrir la tarjeta y a editarla, ¿verdad? Puedo etiquetarla y eso realmente me urge más que el resto de la información. Y entonces la abrimos. Vamos a ver. Entonces la abrimos e incluso yo acá puedo decir como es bien urgente y se la puedo asignar al departamento de investigación. ¿Sí? Y ya, lo tengo ahí, agrego a los miembros para que ellos sepan que a ellos les va a llegar esa información nuevamente a través del correo electrónico. Obviamente estas personas ya deben tener habilitado o estar dado de alta en Trello para que puedan ingresar y luego acá yo la voy configurando como se dé. Entonces ya aquí yo tengo otra tarjeta y entonces digamos que yo también voy a necesitar un prototipo porque pues yo necesito todas esas etapas para poder lanzar un producto y vuelvo a hacer lo mismo, asigno, le doy la importancia que requieren, pero ¿saben qué? Después del prototipo yo voy a necesitar un test de mercado. Sí, entonces yo agrego la tarjeta de test de mercado y se lo delego a la persona que necesito que me trabaje eso dentro de mi empresa. ¿Y saben qué? Yo después voy a necesitar una lluvia de ideas. ¿Para qué voy a necesitar una lluvia de ideas? Bueno, precisamente porque después de tener el producto listo y haber hecho un test de mercado y saber que la gente lo acepta, voy a necesitar una campaña publicitaria. Y entonces, en la campaña publicitaria en medios tradicionales, la tengo que reforzar, obviamente, con campañas de redes sociales. Y finalmente, cuando ya tenga todo armadito y todo ande corriendo, yo voy a necesitar un sistema de medición. Entonces, como ven, dentro de este tablero yo ya he armado un flujo, unas fases, ¿verdad?, diferentes para empezar y finalmente lanzar el producto. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo puedo añadir otra lista donde diga en curso, por ejemplo, que la tarea se encuentra en curso, en revisión, ¿sí? Sería otra lista y finalizar o aprobado sería en este caso. Aprobado. Y finalizado. Y entonces acá yo ya tengo mi flujo, ¿verdad? Entonces digamos que yo soy la responsable de esto y ya se la delegué, entonces viene el departamento encargado y ya tiene un día haciendo esto y dice, oye, ¿sabes qué? Esa tarea ya la tenemos avanzada. Ahí va. Y entonces venís y como departamento a cargo de esto, entras a la tarjeta y uno empieza a adjuntar información o a dar más información acerca de esto, ¿verdad? Vamos avanzando, etcétera, bla, 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 necesito que lo revisen. Y entonces la persona encargada va y lo revisa. Y así sucesivamente. Y luego, pues que esté en curso, pues pasa a revisión, pasa a aprobado. Y finalmente, pues va a pasar al tema de finalizado. Así es que se maneja el orden de de este tipo de gestiones de proyecto. Entonces ustedes asignan, un tablero, crean una lista, asignan las tareas al área o a la persona correspondiente y luego va pasando sobre diferentes. La idea acá es no perderse ni un momento, no perder a nadie en particular, que todos estemos funcionando como relojitos y que estemos trabajando. Entonces así funciona esto. Les quería mostrar esto porque, pues, de alguna manera es de mucha ayuda. Como les digo, les puede ayudar en sus proyectos, les puede ayudar en su vida personal. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Les voy a dejar acá en el chat la dirección para que ustedes, de la plataforma, para que en la medida de lo posible, pues ustedes puedan entrar, ¿verdad?
puedan crear su cuenta. Como les digo, es gratuita, es muy fácil de utilizar. Y nada, pues que espero que les ayude un montón. Vamos a ver. Acá está el chat. Bueno, acá la tienen. Ahí está el link donde la pueden mirar. La pueden mirar en su teléfono móvil, en su escritorio, etc. Bueno, como ven, y para ir resumiendo, marketing digital no es solamente, como lo hablábamos el día de ayer, de las redes sociales. Es mucha organización, es mucha planificación, etcétera. Adelante, Katy, ¿quería decir algo? Sí. ¿Cuántas plantillas nos permite hacer el modo gratuito? Puede tener hasta 3 tableros. Hasta 3 tableros. Pero yo lo que les recomiendo para que le saquen el mayor provecho es que en un tablero hagan por lista, desarrollen un proyecto y que no los tengan ahí por siempre, ¿verdad? Sino que terminaron ese proyecto y vamos a utilizar otro. Ok, ese. ¿Y el modo premium, como cuánto estaríamos? No, el modo premium es muchísimo. El modo premium y el enterprise. Ahí, Enterprise es ilimitado. El modo premium no recuerdo cuántos, pero es bien amplio, la verdad. El más limitadito es el gratis, pero incluso dentro de la limitancia ustedes pueden tener varias opciones. Gracias. Bueno, a la orden. ¿Algo otra pregunta? Bueno, les voy a dejar una tarea así rapidito. El día de mañana yo quiero que descarguen ustedes esta aplicación, que la vean, y vamos a tener 5 minutos para discusión de la misma, ¿verdad? De cómo les fue, si pueden ingresen una lista, empiecen a llenarla con tareas, pueden hacer las tareas cotidianas de ustedes. Lo que me interesa a mí, acá como facilitadora, es que ustedes empiecen a utilizar esas plataformas. ¿Por qué? Porque yo necesito que de acá al final de la clase ustedes sean capaces de empezar a pensar estratégicamente, utilizar las plataformas que ayudan, al igual que el día de ayer les expliqué el de HubSpot, que lo empiecen a utilizar, que lo empiecen a ver, y que vayamos madurando las ideas y que ustedes al final del curso me puedan hacer preguntas respecto a esas plataformas y cómo sacarles el mejor provecho, porque de eso se trata. Ustedes al final se queden con algo que lo puedan utilizar en sus empresas, en sus emprendimientos o en su vida personal. Así que nos vamos a quedar ahí. Y nos vemos el día jueves. ¿De acuerdo? Feliz descanso. Buenas noches. Ok, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.